Jesucristo pidió a Dios nuestro Padre que su iglesia fuera una, pero también Él pidió que nos santificáramos. Él le dijo a Dios nuestro Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. La iglesia se siente santificada por el Señor. Cristo con el Padre le envían el Espíritu Santo que la asiste, que la santifica. La iglesia, conformada por nosotros seres humanos, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra común humanidad, el Señor ha querido inhabitar en medio de nosotros. Él nos santifica, somos su templo vivo, y para eso Él nos da los medios también de santificación. Primero, nos regala su palabra, que provoca en nosotros la conversión, el cambio de vida, el cambio de nuestra conducta cotidiana, pero también, como medio de santificación, nos da los sacramentos. Cuando tú te reconcilias, te santificas. Cuando vas a la Eucaristía y comulgas, el Señor te santifica. Pero también, el Señor ha querido santificarnos por medio de las obras de caridad. Recientemente hemos vivido el año de la misericordia y todos experimentamos cómo Dios nos santifica cuando hacemos el bien, cuando practicamos las obras de misericordia. El Señor es el que santifica. Su Espíritu es el que santifica al pueblo de Dios. Tú y yo, aunque pecadores, recibimos la gracia de santidad del Señor y podemos decir solo por gracia suya que somos el pueblo santo, que nosotros somos santos porque Dios es santo. Hay que utilizar convenientemente los medios de santificación, pero sobre todo pedir la gracia de la conversión. Gracias a Él, la Iglesia cuenta con innumerables personas, hombres y mujeres, que se han santificado, que los reconocemos como santos. El modo excelso es la Santísima Virgen María, San José, los apóstoles, los mártires, los confesores, las vírgenes. Todos ellos alientan a la Iglesia y son el mejor ejemplo de que la Iglesia puede santificarse por la gracia de Dios y por la presencia de su Espíritu en cada corazón humano. El Señor nos llama a la santidad. Recordemos aquellas palabras de Levítico: sean santos como Dios es santo.